Rock and Wellington, ya nos van a platicar cómo las compañera de nosotros, y ella nos va a decir las redes sociales. Escuchamos a Jack Olander y ahora nos acompaña el grupo Luis Iñán, César Álvarez y Nayeli Alfaro. Muy bien, aquí en el programa. Espléndido. A ver, empecemos por él. Jack Olander. Está. Hay que ensayarlo para que no cometan una tontería cuando está frente al mundo. ¿De dónde viene Jack Olander? Pues mire, hemos convocado de diferentes partes de la ciudad al este, a nuestros integrantes. Por ejemplo, ellos vienen de la agrícola, vienen de cárcel, de mujeres. O sea, estamos distribuidos, tenemos gente del observatorio. Yo soy de Iztapalapa, la gran mayoría... ¿Cómo han sido para ensayar, muchachos? Pues no nos vemos tan seguido, pero el día que nos vemos es con ganas, ¿no? Y más que nada por el esfuerzo que lleva detrás todo el asunto, ¿no? Y un rato más de las grabaciones. A ver, cuéntenme, entre ustedes tres, ¿cómo está eso? ¿Qué grabaron? ¿Qué tanto trabajo les costó? ¿Cómo llegaron a este punto? Bueno, principalmente ya quisimos dar a conocernos ya más profesionalmente. Por el momento ahorita tenemos un single grabado, que es el que escucharon al principio, que es Sacrilegio. Estamos en proceso ya de terminar el disco, con unas 10 canciones. Yo creo que a mediados de este año ya está cocinadito. Muy bien, y porque mire, hace muchos años grabar. Tener a mujeres en un grupo causa cierto impacto, ¿no? Regularmente las bandas están compuestas de hombres, pero también es algo muy representativo de nosotros, que tratamos de resaltar a ambos géneros, o sea, que se vea que todos podemos, que echamos muchas ganas, trabajamos y resulta algo bastante bueno. No es poca cosa. La mayor parte de los grupos de rock en sus orígenes son de hombres, digamos, el hombre ha acaparado desafortunadamente todo, por eso era la pregunta. ¿Qué les parece si escuchamos otra pieza de Jack Olander, Scata, para ir terminando y con sus planes de acción?